¿Cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy en Riffs en 2 minutos, a pedido de ustedes, vamos a ver este legendario riff de Stevie Ray Vaughan. Este es uno de los riffs más icónicos del blues. Y además, vamos a hacer un concurso y el ganador se va a llevar este nuevecito recién salido del horno Yemayanta Verde Edición Limitada de Full Mojo Electronics. Bueno, al final del video les daré las instrucciones para participar en el concurso por este Yemayanta. Ahora voy a volver a conectarlo para explicarles cómo es este riff. Este es un riff que yo soñaba poder tocar cuando empecé a tocar guitarra. Dicen que es uno de los riffs más difíciles de tocar del mundo y yo creo que sí. Pero hoy se los voy a enseñar en 2 minutos. Para ese tema, Stevie tiene la guitarra afinada medio tono más abajo, pero nosotros para efectos prácticos lo vamos a hacer simplemente en afinación estándar, en mi, para que lo puedan seguir sin tener que desafinar sus guitarras. Ok, no se pongan puristas ahora, peca. Bueno, empecemos. Y contando. Ese riff empieza pasando de la a si en la tercera cuerda. En vivo, Stevie lo toca con un slide. Pero en la versión de estudio lo toca con un bending. Ustedes tóquenlo como quieran, yo lo voy a tratar de tocar con el bending. Luego toca las cuerdas 2, 1 y 2 al aire. Luego en la segunda cuerda vamos a pasar de re a mi. En vivo podemos ver que Stevie lo toca con un slide. Pero en estudio lo toca con un bending también. Yo voy a tratar de hacer la versión con el bending, aunque me rompa la mano. A ver, hasta ahí es así. Primero con slide. Y lo mismo pero con bending sería así. Luego viene esta bajadita en la pentatónica menor de mi. Empieza con mi al aire. Luego en la segunda cuerda un pull-off de re así. Seguimos bajando, en la tercera cuerda va a ser un slide de si bemol a la. Luego sol al aire. Y en la cuarta cuerda la nota mi. A ver, hasta ahí sería así, con slide. Y con bendings. Y después de esta locura va a poner algunos acordes con la estructura normal del blues. En el 1 va a tocar mi dominante con novena aumentada. Con esa rítmica. Para el grado 4 en el blues va a tocar la 7 con el voicing de drop 2. También con esta rítmica. Y para el 5 va a tocar si séptima dominante, también con novena aumentada. Igual con esta rítmica. Y el detalle más importante es que todos esos acordes los hace golpeando hacia arriba. Que en verdad es un movimiento totalmente antinatural, pero Stevie lo hace hacia arriba. Y de verdad tocarlos así tiene algo especial, así que vamos a hacer el esfuerzo y tocarlos también así. ¡Y tiempo! Les haya gustado aprender este super riff de Stevie Ray Vaughan en 2 minutos. No olviden que pueden encontrar las tablaturas de este riff en mi página de Patreon. Si quieren apoyar este proyecto, los invito a suscribirse a mi página de Patreon por solamente $5 al mes. Van a tener acceso a nuestro grupo privado de WhatsApp, que es demasiado divertido. Y van a poder ver los videos exclusivos de clases de supervivencia para guitarristas todos los sábados. Acabamos de terminar toda una mega serie de videos sobre modos y ahora estamos estudiando las escalas simétricas. Si se perdieron con los acordes con tensiones o los acordes con drop 2, necesitan el manual de supervivencia para guitarristas, libro 2 y libro 3. Si estudian la parte de acordes de estos manuales, la van a destruir en acordes con tensiones y en acordes drop 2.
2. Los pueden conseguir en mi página web. Hecho el cherry respectivo, ahora sí hablemos del concurso para ganarse este quemallanta verde, edición limitada de Fullmovio Electronics. Personalmente yo creo que eso es uno de los mejores pedales tipo Tube Screamer que pueden encontrar. Aquí tiene un switch para activar los transistores MOSFET, que le dan ese sonido gordito que los Tube Screamers normales no logran conseguir. Y en la parte de acá tiene un par de filtros por si quieren cortar esos agudos que a veces quedan un poco molestos. No hace nada de bulla y tiene todo ese sonido clásico, cochinito, rico. Como si no se hubiera dado una sola ducha en toda la pandemia, por eso se debe llamar quemallanta. Si quieres tocar blues, es básico este pedal. Y también si quieres darle un poquito más de cochinada a tus solos, necesitas uno de estos pedalcitos. Están pintados a mano y tienen garantía de por vida. Bueno, el concurso. Bueno, mejor para no hacer este video más largo, vayan ahora mismo a mi página de Patreon, que les dejo ahí todas las instrucciones y todos los datos para participar en el concurso. Que empiecen los juegos del hambre. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like y compartir para que esta hermosa comunidad de guitarristas siga creciendo. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Y una cosita más, síganme también por Instagram para que puedan ver cómo vamos avanzando con el concurso. Ahora sí me despido, ¡chau!